Bueno, Luis Carlos, ¿por qué el quinteto imperial si son 8 integrantes incluyendo al monstruo de la cumbia? Bueno, mira, son apuntes que involuntariamente se convierten en algo que llama la atención. Yo entrego mi publicidad y entonces lo primero que hacen es contar. Venga, pero ¿por qué quinteto si acá hay 7? Y yo le agrego, ¿no? Y falta el medio, somos 7 y medio, porque llevamos al pequeñín, a Aníbal, que es un personaje, él grabó la cumbia del monstruo con nosotros en el cuarteto. Alguna vez nos encontramos en una presentación y me dijo, Luis, sígueme invitando, llévame en tu elenco, ah, maravilloso. Entonces en este momento él va con el quinteto, que se vincula al espectáculo en el momento en que nosotros interpretamos la cumbia del monstruo. Bueno, llegan nuevas cosas también para ustedes y hay un lanzamiento. Ajenos los dos. Sí, Ajenos los dos. ¿No? Claro, Ajenos los dos es de mi composición. En enero estuvimos en la gira por carnavales al sur de Colombia. Conocimos una agrupación, se llama Cumbia Calle, son de Popayán, unos muchachos jóvenes, talentosos. Me hicieron la propuesta de hacer una fusión estratégica para esta producción. El director de Cumbia Calle, Ronnie, tenía un arreglo musical, me lo envió a Bogotá. Yo pues me encerré juiciosito e hice la letra. Se las presenté, me dijeron, está excelente. Ya yo viajé hasta Popayán al estudio de grabación de ellos y se hizo la producción. Y acá en Pereira se hizo el video. Bueno, hablemos un poco de Ajenos los dos. ¿El recibimiento del público cómo ha sido? La aceptación ha sido maravillosa, por lo que te cuento. Se hizo con un objetivo, impactar con el argumento del tema como tal. Coincide, como te decía, que a mucha gente le ha ocurrido o le puede ocurrir. Otros, pues, como decía muchas veces en las presentaciones, hasta visualmente te puede ocurrir. O sea, no necesariamente. Un ejemplo, una flechadita, como dice el tema. Un ejemplo, en el caso nuestro, a nivel artístico, una admiradora te pica el ojo, te hace un gesto. Pero de ahí no pasó, o sea, hubo un cruce de mirada, pero tú te bajas del escenario y si te tienes que ir a otra presentación, solo fue un cruce de mirada y por más química que hubiese, chao. Bueno, Luis Carlos, a lo que vinimos antes de irnos a comerciales, Ajenos los dos. Ajenos los dos, claro que sí. Sabemos que es un error.